Hola, ¿qué más? Bienvenidos una vez más a mi canal. Te saluda Alex Daza. ¡Suscríbete! En esta oportunidad desarrollaremos una aplicación de escritorio en el entorno de NetBeans utilizando el lenguaje de programación Java. En este caso realizaremos una sumadora. Le daremos clic aquí en la punta superior derecha en File y daremos clic en la primera opción donde dice New Project. Ahora tenemos que tener en cuenta que tengamos señalado Java Application, esta que tenemos, y damos clic en el botón Next. Aquí en Project Name escribiremos el nombre de nuestro proyecto. En este caso yo le colocaré operaciones aritméticas y le daremos clic al botón Finish. Aquí está el proyecto que acabamos de crear. Lo desplegaremos aquí en el símbolo más y luego aquí en el símbolo más. Crearemos dentro de esta carpeta operaciones aritméticas, crearemos un JFrame que es para la interfaz gráfica que vamos a utilizar para crear la sumadora. A esta interfaz gráfica le vamos a colocar como nombre operaciones matemáticas y le daremos clic al botón Finish. Le colocaremos un panel. Y a este JPanel le colocaremos border. Igual vamos a añadir otro panel con border dentro de este. Y le colocaremos una etiqueta que diga suma. Y le colocaremos letra más grande y de color rojo. Como por ejemplo, aquí vamos a colocar una etiqueta que diga valores pertenecientes a la suma para indicarle al usuario que estos son los valores que se van a ingresar. Colocaremos un panel con borde y de título le ponemos suma. Y utilizaremos las etiquetas OJLay para pedir los datos que vamos a utilizar. Por ejemplo, en esta etiqueta vamos a colocar ingrese el primer número. Ahora colocaremos un txt fiel para captar los números que vamos a operar. A este le colocaremos como de nombre txt rayita abajo num1 para indicar que este es el primer número. Y limpiamos el campo para que no tenga nada escrito. Este mismo proceso lo repetimos para pedir los datos del segundo número. Recuerden que así de esta misma manera podemos hacer las otras operaciones aritméticas como la resta, la multiplicación y la división, solamente que tenemos que cambiarle el signo. Ahora añadiremos un botón que nos va a permitir calcular la suma cuando le demos clic a este. Este botón lo vamos a llamar calcular. Y la variable con la que se va a identificar este botón la voy a colocar como btn rayita abajo calcular. También crearemos un botón que se llame decimal para que haga esta operación en formato decimal en caso de que el número sea decimal, por ejemplo 8.3, y no haya ningún inconveniente en realizar esta operación. A este botón decimal lo vamos a identificar como btn rayita abajo decimal. También vamos a añadir otro botón para limpiar los campos. Y lo identificaremos como btn rayita abajo limpiar. Ahora vamos a colocar un panel con borde y como título le vamos a colocar resultado.
Aquí va a contener un test fiel que nos va a contener el resultado que nos dé la operación de suma. Este test fiel lo llamaremos txt rayita abajo resultado. Y así nos queda lista nuestra interfaz gráfica que vamos a utilizar. Nada más nos falta programar los botones y queda listo nuestro programa. Lo ejecutamos dándole clic derecho al JFrame, elegimos la opción Run File y nos corre este programa. Ingresaremos los valores numéricos. Como nada más no funciona el botón calcular, le damos clic a este. Ahora le daremos doble clic al botón decimal para programarlo. Y aquí observamos que el resultado nos lo dio en decimal. Ahora programaremos el botón limpiar campos. Y ya queda listo nuestro programa y lo probamos. Si este video te sirvió y fue de gran utilidad para ti, te invito a suscribirte y darle like. Muchas gracias.